ahí empezó, 12 de octubre. El 12 de octubre de Itagua, ahí empezó. Y ahí empecé, después me fui a Guaraní. Haciendo la aclaración, comenzó el 12 de octubre de Itagua y después te fuiste a Guaraní. A Guaraní, qué grande, ¿no? Y después ya se fue a Chile. A Chile, específicamente en un club, ahí está ganando Chile. Y después, a México, a Guaraní de Chapa y después a América de México. A Guaraní de Chapa y a América, así es. Muy bien, y en América siempre hasta ahora te reconocen como eterno ídolo, por supuesto, de aquel club grande de México también. ¿Cuántos goles más o menos te acuerdas que hiciste en aquel club? No, soy el máximo de él, aparte soy el más goleador ahí, con 67 goles. Con 67 goles nada más en América. Y en la selección paraguaya, ¿te acuerdas más o menos cuántos goles hiciste? Para darnos esa alegría. Hiciste muchos goles, claro, y eras el capitán de la media selección también contra, me acuerdo, un encuentro muy inolvidable, por supuesto, en el partido contra Chile. Allá, en aquella época, Chile ya era reconocido como gran potencia en el punto mundial, por supuesto, y hasta ahora sigue siendo. Y le ganamos, me acuerdo, como 3 o 4 goles al segundo por día. No me equivoco, fueron 3-2 o 4-2. 4-2 por ahí fue. Y me diste un golazo cuando Bravo salió y él esperó que vos le hicieras su sombrerito. Pensó que te era sombrerito que pasó por abajo. Pensó que ibas a meter un sombrerito, saltó para agarrar la pelota, pero tú le metiste con aquel impecable movimiento hacia abajo, ¿no? Así va, claro, sí. Ellos son de Asunción, ¿de qué parte de Asunción? Capi, ataque, niño, no pierda. Saludos a los niños, no pierda. Vamos a ver a ellos. ¿Ale, vamos? ¿Sabes que son vecinos? ¿Ale, vamos a ver? ¿Qué vive en Itagua? Ah, él vive en Itagua hasta ahora vive en Itagua. ¿Él es de Itagua también? Especial, por supuesto. Y vamos a regalar alguna cosita, alguna remera que tenemos por acá. Vamos a regalar los domingos un encuentro de fútbol masculino y femenino, y entre el fútbol femenino se encuentra el equipo de la Albirroja. Y por favor, tirando una remerita, agarre con el agarre, por favor, vamos a regalarle a ellas. Soltalo. Muy bien, saludos al equipo de la Albirroja, el fútbol femenino. Ay, vamos a hacer un sorteo acá. Los equipos participantes, un equipo. Vamos a hacer el sorteo. Un remerito, por favor. A ver. Mario. Para los equipos participantes del equipo. Ese remerito va a conseguir acá, nuestro amigo. Sobre el chico de Ti. Un uniforme completo sería. Al equipo de Fluminense que se acaba de ganar. Un equipo completo, una remera, un aplauso por favor para ellos, los equipos de Fluminense, a los amigos que están acá presentes. ¿Sí? ¿Saludos para quién? Y ese amigo te quiere felicitar, te quiere dar la bienvenida, por favor. Muy bien. Gracias a todos por la buena onda de siempre. Para recordar a chavas en los eternos capitales de mundo. Y
Muy bien. Muchas gracias a todos. Queremos pedir un fuerte aplauso a nuestro americano hoy, caballo, que se nuestro eterno respeto para él. Muchas gracias por estar presente acá y muchas gracias a todos ustedes también por compartir con nosotros. Y se despide de Salvador Caballas. Sí, lo quiero mucho. Y sigue aquí tocando. Les agradezco mucho el don de la canción. Gracias mucho. Aplauso, aplauso para él. Los muchachos piden que se prepare como técnico ahora. Claro que sí, vamos a apoyar, ¿no? Le vamos a apoyar como técnico a Salvador de Caballas. Seguimos con la música de amigo José. Brasil, ahí estamos con el amigo con Salvador Caballas. Y sigan sesión de fotos por ahí para las personas que quieran ganar el momento. Y quieran llegar a esa fotito para el juego. Una nueva vida, sigo con los humos, sigo con los corazones, y no por última vez, te quiero besar, te quiero amar, te quiero.